Tras la denuncia desde el pasado abril contra la compañía naviera Naveganto, que inicia operaciones antes del amanecer con unidades que generan ruido más de lo normal en Puerto Juárez, la directora de la APICRO, Alicia Ricalde Magaña, comentó que ellos solo se encargan del estacionamiento de los barcos, la anuencia, el cobro por atraque, desatraque y el peaje, por lo que no intervendrá en el caso de la contaminación auditiva. Comentó que quien debe de hacerse responsable es Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, ya que ellos dan la autorización para operar a las embarcaciones. Han pasado varios meses del peregrinaje de los vecinos de 7 fraccionamientos por dependencias municipales, estatales y federales, sin que a la fecha obtengan una respuesta positiva a su causa de conciliar el sueño pasadas las 5 de la mañana.